Para nosotros, los alumnos de Literatura y Escritura Creativa, nos viene de lo mejor que la universidad tenga tanto enfoque en este tipo de viajes como fue el viaje de Madrid. Pues para mí la experiencia de poder ir a la presentación del libro Vivir a Pulso fue una maravilla, lo primero por poder estar con algunos de los escritores de la España contemporánea. Cuando hablaban cada uno de su experiencia, cómo estaban de agradecidos a los enfermos de los que habían contado su historia. Eso que fue una maravilla. De la visita a RAE, la verdad que lo que más ilusión me hizo fue visitar la sala de plenos y sobre todo conocer a Darío Villanueva, porque es un personaje que yo admiro muchísimo, no solo porque me lo tuve que estudiar, cosa que también me ayudó a conocerlo un poco más. Entonces es algo que a mí me hizo muchísima ilusión, sobre todo poder sentarme a su lado, poder no solo, o sea, sentirme también como uno más en la RAE, poder ver todas las salas, muy guay, es que me lo pasé muy bien. A mí lo que más me gustó del paseo por Madrid, el hecho de pasar por todas las casas, ver dónde vivieron esos escritores que tanto nos gustan, la Casa de las Flores de Pablo Neruda, donde vivió Antonio Machado, a mí me pareció mágico. Y llegar a Galileo 52, donde está ubicado el Museo del Escritor, y ver cómo estas personas tienen guardados los objetos más preciados de Cortázar, de Borges, de Benedetti. O sea, el hecho de poder ver cómo están ahí intactos, como si fuera un viaje en el tiempo. Agradezco muchísimo que la universidad se interese en hacer este tipo de cosas, porque finalmente lo van a ver reflejado en lo que escribamos en un futuro.